Señoras y señores, yo no sé si ustedes están viendo esto, pero está jugando Seiya versus Dial Congre, señores. Tenemos mucho que no veíamos al Congre. El Congre Manin está a otro level. En este momento está por darle un 4-stack a Seiya. ¿Podrá dar el Congre un 4-stack? Bueno, no. Seiya está jugando también. Ha estado también jugando un poquito de lo que es Street Fighter. Y está metiendo nivel aquí en Melee, señores. Con Mark. Vamos a ver, tremendo agarre de parte de DR Congre. Está metiendo un pressure. Pero Seiya no se rinde, gente. A ver todavía lo que puede hacer. Quarter. Vemos. Oh my god. Fallamos el tech chase. Aquí tenemos a nuestro compañero. Gile, man. Ok, pero Seiya parece que está haciendo un pequeño comeback. Sí, parece que él tuvo... ¿Tú crees que es posible? En este punto no, porque ya no tiene oportunidad. Ya está en un porciento muy alto. Ya de cualquier golpe que más le tire, sea un grab hacia un Nero, viceversa. Bueno, hermano, se han visto casos. Se han visto casos, pero... Está Pokémon, pero... Yo creo que él empezó muy despacio porque él estuvo calentando previamente con Surago. Surago tiene un mar sólido. Atención, sin embargo, no sé. Gente. El Congre está roto, parece, maní. En San Pedro no cogen esa. ¿Dónde tú crees que lo lleve? Level, señor. ¿Dónde tú crees que lo lleve Mario? Yo creo que él tal vez va a repetir lo Greenland. Ah, no le gusta Dreamland, ¿verdad, Battlefield? ¿Puede banear Dreamland? Sí. Es muy probable que vayan a Battlefield, tiene razón, sí. Final, ya. Final Destination. Ah, pero él tiene el síndrome de Esfat, toma ahí. Nada más Connor puede hacer eso, man. Sí, man. Nada más Connor con el Gile cuando va. Solo hay uno. Bueno, Final de Counterpick, eso me sorprende mucho de parte de Fox. En verdad a mí me gusta mucho el mundo, pero es que contra Mark es una batalla, ¿no? Sí. Porque a pesar de eso, Mar aprovecha el rango que tiene como personaje. Y como Fox no tiene el rango, que se diga el mejor rango del juego, se le hace complicado acercarse a tirar un golpe para iniciar el castigo. Una beta adentro, manín. Pero parece que Seiya me dice que me quede carallado y que siga mirando la mano. Tiene una ligera ventaja, pero con él lo agarra con el grab. Lo saca del stage. Ah, pero falla el Edgar. Ah, no, pero Mario está tirando pilet paso, pero no está tirando Gile, dígame. Lo está tirando todo, falta la Gile, nada. Falta Gile y ya. Vamos a ver cómo Congre finaliza este stock. Mario lo hace a plus con gratis. Sí, sea un poquito como shaky, Congre. Sí. Tiene que, vamos a ver si consigue. Sí, porque en la primera en Pokémon le comenzó muy agro y lo mataba en un porciento muy bajo. Pero Mario parece que le está funcionando el counter pick. Pero aquí viene el chain grab, la especialidad de Mario en este stage. Así mismo, compadre. Vamos a ver. Hostil, otro hostil. ¡Lo y le da con el side B, compadre. Oh, pero no se agarra de la esquina y le tira a hostil. Está tirando, está fallando mucho su jump cancel. Sí. El Congre, por eso falló un par de veces. Exactamente, porque cuando ya Mark... Wow, le pegó una Gile. Yo sí está roto, loco. Lo dash, me acompaña. El polo no se queda corto. Vamos a ver qué tal. Ok. Aquí a Mar se le complica cuando Fox está a veces en porciento alto. Porque como puedes ver, él lo intenta hacer un follow-up con un throw, pero... Mira, ahí fue muy buena de él. Capitalizó muy excelente de parte de él. Vamos a ver cómo inicia el neutral de nuevo. Mario está jugando... Mira qué parejo va en este mundo. Sí. Y me sorprende porque en verdad Mario es fan de Final, pero contra Mar, mira lo que pasa. Lo que te digo, un grab, up throw, forward tilt. Vamos a ver.
Si Congre empieza a capitalizarse, va a ser difícil. Es que Congre también tiene el mejor foco, compadre. Allá. Allá no se coge eso. Vamos a ver cómo finaliza. Oh, muy buena. Utilizó muy bueno. Sí, utilizó bueno el cross cancela ahí. Lo aprovechó bien. ¡Wow! Fallamos, 70. Vamos a ver cómo. ¡Oh! Machetazo. Aquí cortamos no. Caña, manín. Y ese va a actuar. No, los dos están sloppy, en verdad. Pero vamos a ver cómo le hace. Un poquito sloppy el asunto. Sí. Vamos. Comenzamos a mira, y lo agarró con el neutral beat. Crossover en la estación de Street Fighter. Crossover. Second game last time. Para Mortal Kombat. Pero Mario está capitalizando. Que no se deje limpiar. Ese es el único problema. Esa es la única ventaja que tiene Mark. Que si se deja agarrar, tiene un punish muy sólido. Wow. Evil Blanca, estación de Street Fighter. Evil Blanca. ¿Qué pasó ahora? Tuca. Tú pasas ahora. Y el ganador es Combat. Ahora sí ven. Pudo voltearla. Le hizo Combat. 2-0. Wow. Muy cerca, ¿no viste? Congre le hizo el Real Combat. Pudo capitalizar el Combat. Sí. No.